Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Reflexionando. Este va a ser muy interesante, ya verás por qué. Pero antes que nada, te tengo noticias. La próxima canción sale mañana. Así que mañana mantente pendiente que sale la próxima canción del disco para que la disfrutes y, como siempre, comparto una explicación sobre la canción de la misma forma que estará disponible para que la puedas descargar en mi sitio web, nickarandesmusica.com. Siempre recuerda, visita nickarandesmusica.com porque ahí están todas las canciones que yo he hecho. Hay otras que he hecho que no he grabado, pero eventualmente pueda que se graben, pueda que no, no tengo idea. Pero toda mi discografía está ahí, que son 3, 2 en español, 1 en inglés y el cuarto, que es el que estamos ahora mismo sacando los videos. Y bueno, este va a ser un interesante y reflexionando porque tiene que ver con un ataque directo que me enviaron por correo electrónico y te lo voy a leer para que tú veas lo que me dice la persona. Me dice: la mente que sueña el sueño se dice a sí misma mediante esta tecnología que nos conecta que tú, el personaje Nick, eres un hipócrita. Por eso los personajes que te escuchan no parecen entenderte porque no hablas con verdad. ¿Cómo vas a hacer un disco rayado con la identificación con este yo del personaje y el sistema de creencias del ego, etcétera, etcétera, y luego pedir perdón por el lenguaje ante la semejante tontería de nombrar la palabra diarrea? ¿Con quién hablas, Nick? ¿Ante qué tiene miedo? ¿Ante el estúpido progresismo de hoy día en que cualquiera y sobre todo el público femenino se pueda sentir ofendido por cualquier cosa? ¿O porque tu personaje no deja de gustar o aparentar? Es que se nota demasiado. Saludos. ¡Wow! Así que tú te preguntarás, ¿qué voy a decir? Muy simple. Mira, ese comentario que acabas de escuchar, si lo llevamos al contexto del que estamos hablando aquí, es simplemente una proyección, son palabras, como todo, que nada significa nada, simplemente es una proyección que está teniendo lugar dentro de la misma conciencia que supuestamente lo está soñando todo. ¿Qué implica eso? Si hay culpa inconsciente en mí, que obviamente la culpa inconsciente es lo que sostiene este sueño, de haber culpa inconsciente, pues simplemente esas palabras que aparentan venir de un aparente otro, yo lo que hago es que agarro esa culpa, si me molesta, si me mueve, es que yo se las estoy proyectando a esas palabras para no mirar lo que está en mí, porque yo soy parte de la conciencia misma. Es como decir que a un nivel más profundo yo he proyectado eso ahí y eso me está poniendo en contacto donde haya culpa en mí para poder sanar. Si no me percato de ello, ¿qué es lo que inmediatamente va a ocurrir? Que la atención va a ir a esas palabras, que eso es lo que sostiene la identificación con este yo que aparento ser, y entonces lo que va a hacer es culpar y atacar y se va a sentir víctima y todo esto. Y ahí es como esa culpa inconsciente que está en mí se suprime, por eso es que se proyecta. Entonces, cuando nos encontramos con una situación como esa, pues lo primero que hay que hacer es yo tomar total y completa responsabilidad de que eso es una proyección mía. Esa es la parte más difícil de este camino, sobre todo cuando estamos hablando de enseñanzas como un curso de milagros que te dice el secreto de la salvación no es sino este, que te lo estás haciendo todo a ti mismo. O sea, eso es parte del juego. Ahora, a nivel de la forma, pues nada, yo primero atiendo qué se me puede estar moviendo a mí. Si se me está moviendo algo, porque yo puedo checar, o sea, las palabras están diciendo eres un hipócrita, eres esto, está bien. Bueno, yo, vamos a mirar, pueda que sea verdad. O sea, puede que haya algo hipocrítico en mí que no estoy viendo y entonces eso me lo está mostrando. Entonces yo checo, déjame ver. Y hago un check. ¿De verdad yo soy un hipócrita? Bueno, yo no lo siento así. Yo me siento muy, muy coherente y muy honesto conmigo mismo. Cuando digo coherente y honesto conmigo mismo, es que no tengo ningún problema compartiendo lo que la vida me está llevando a vivir. ¿Tú ves? En ningún momento yo me he puesto en la posición de maestro y de iluminado ni nada así por el estilo.
Así que yo me siento muy coherente con ello. Siento la inspiración muy natural de compartir estos videos. Pues bueno, eso es lo que toca en mi guión, ¿verdad? Es como todo. Así que por ese lado yo me siento muy bien. Otra cosa que esta persona así en el comentario decía que por eso es que la gente no me entiende. Es curioso porque los comentarios que yo veo de la gente en mis videos no es que no me entienden, todo lo contrario, que lo que sienten es una claridad impecable con el mensaje y por eso inclusive hasta pueden entenderlo mejor. Ahora que tengamos algo claro, y esto lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, estos videos no son para todo el mundo y no son para las masas. ¿Sabes por qué? Porque las masas no quieren escuchar un mensaje que les está diciendo que este mundo es una proyección. Generalmente lo que las masas quieren escuchar es un mensaje que dice cambia mi mundo, cambia mi vida, cambia mis cosas, y eso lo entiendo. O sea, por lo tanto, yo tengo claro que es una cantidad limitada de personas que primero que nada se sientan inspiradas a este tipo de videos y encima de eso pues reconozcan que este tipo de videos te va a poner en contacto con la culpa inconsciente y el sistema de creencias para empezar a desbaratarlo. ¿Tú ves? Por lo tanto, en ese sentido, yo reconozco que eso es parte del territorio. La diferencia es que yo estoy utilizando, porque toque mi guión simplemente, utilizo el territorio para perdonar, es lo único que me toca, no tengo más nada que hacer. Como te habrás dado cuenta, no hay un otro que me está diciendo esas palabras, simplemente aproveché y las leí para que tú veas la dinámica de un mundo de dualidad. Si por un lado tengo mucha gente que le guste lo que yo estoy compartiendo y digamos que, no sé, sientan esa apreciación por mí, también va a haber el lado opuesto. Porque este mundo es polaridad. Aquí va a haber lo positivo y lo negativo. En lo que descanso es en la fuente. Pero la experiencia humana es una experiencia dual. Por lo tanto, si yo me ilusiono cuando la gente me alaba, también me voy a sentir mal cuando la gente, digamos, me ataca. Por eso es que este mensaje que se me envió, lo leí. Sí, en un principio se movió algo. Es un golpe. Es como todo. Al principio fue como un golpe. Y lo veo. Lo siento. Me quedo con esa parte de mí que está pidiendo amor, porque eso es una parte de mí de todas maneras. Es toda la unidad que está pidiendo amor. Me quedo con ello. Y a perdonar, o sea, eso es lo que es. Es simplemente no proyectarle significado, no significa absolutamente nada. Simplemente es un ocurrir como todo. Y nunca perder de vista que lo que soy no es este individuo, que lo que soy en realidad es la totalidad y descanso en ella. No como yo como persona, pero es la limitación del lenguaje. Entonces, pues nada, eso me atraviesa, continúa su camino y yo continúo con mi vida. Entonces, pues nada, en un principio borré el mensaje porque no tenía sentido, pero después, cuando estaba en un mejor espacio, dije, tú sabes qué, este podría ser un buen video para reflexionando. Entonces, pues mira, entonces, pues eso, tú ves como todo es perfecto, todo tiene su orden, entonces aprovecho y comparto otro video de reflexionando para que tú veas que, bueno, la naturaleza del mundo de la dualidad es polaridades. Y lo importante es nunca perder de vista a quién eres, nunca perder de vista el norte. Por lo tanto, ese es el único mensaje que se transmite a través de mí. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, no estoy buscando seguidores, ni estudiantes, ni clientes, ni nada, porque iría en contradicción al mensaje que se está compartiendo. Que surjan consultas privadas porque alguien resuene y le gustaría tener una consulta privada, pues estoy disponible para ello, pero no estoy anunciándome para decirte que tu vida va a cambiar ni nada. Simplemente es porque de alguna forma es como todo. Yo a veces yo tengo conversaciones con dos o tres amistades nada más, que cuando a veces la mente puede estar un poquito con su movimiento, puedo hablar con esas amistades porque nos recordamos. O sea, es como un recuerdo. Son amistades que tienen la teoría clara, igual que se puede decir que no. O sea, yo puedo tener la teoría clara, pero también puedo estar en momentos de movimiento. Y en esos momentos de movimiento, a veces la vida me da la oportunidad de compartir con alguien para que, de nuevo, como te dice, mirar de nuevo con un nuevo juego de palabras, sí, se asiente otra vez. Es como todo. Es como cuando tú estás leyendo un libro y estás en cierto estado de conciencia. Tú lees el libro y te lo disfrutas y quizá te llega, ¿verdad? Pero después, quizás 5 o 6 años después, o un mes después, o no sé, estás en un estado de conciencia diferente,
en el cual lees ese mismo libro y de alguna forma es como que de verdad te entra, es como que estabas listo o lista para que esa información de verdad pudiese penetrar. A mí me ha pasado, me pasó con La desaparición del universo de Gary Bernard, o sea, yo lo había leído en el 2007 y eso fue lo que me introdujo a un curso de milagros. Y hace poco, par de semanas atrás, sentí la inspiración de leerlo de nuevo y cuando lo leí fue como que algo, un clic ahí muy, muy curioso, o sea, ni no era nada nuevo, no es una información que yo no había, que no tenía, en teoría la tenía clara y en teoría la he compartido, o sea, la información y la teoría está ahí, pero las capas de culpa se van poco a poco cayendo, ¿tú ves? Entonces cuando se va cayendo la capa de culpa, pues entonces quizás ya uno está más abierto para... Yo diría esto, yo te diría por lo menos lo que experimenté en este juego fue que habían ciertos pensamientos de resentimiento que seguían surgiendo, pero de alguna forma, cuando leo otra vez La desaparición del universo y él hace tanta constancia, yo puse el pensamiento ahí, yo estoy proyectando eso, no yo como persona obviamente, eso lo tenemos claro, pero es que de buenas a primeras como que algo hizo clic, pero hizo clic porque estaba listo para ello. ¿Tú ves? Pues eso es lo mismo. Estos videos es lo mismo. El mensaje es el mismo. No cambia. Es muy simple. Y pueda que en algún momento haga clic. Y pueda que también pueda detonar cosas en alguien que esté identificado con el sistema de pensamientos del miedo. Y esa detonación pues lo lleve a atacar y proyectar. O sea, una de las cosas que vemos a la historia de Jesús dentro del contexto de la ilusión, Jesús era amor puro, ¿cierto o falso? Y sin embargo, fue crucificado, porque obviamente detonó la culpa inconsciente, el miedo, el terror a la verdad que está escondida detrás de las masas. Bueno, pues no pasa nada, eso es parte de lo que tiene lugar. O sea, tú ves un Mahatma Gandhi, ¿qué fue lo que hizo él? Sin violencia ninguna, en un estado de no violencia, claro, empezó a desmantelar un sistema que estaba prácticamente tomando poder y el sistema de pensamientos del ego no se va a ir sin el silencio. Pues, ¿qué es lo que hizo? ¡Pum! Lo ataca y lo matan, lo asesinan. ¿Qué le pasa a Dr. Martin Luther King en Estados Unidos? Exactamente lo mismo. Bueno, pues, ¿qué tú crees? Si yo me pongo a hablar de lo que es, del reconocimiento de que lo que eres es ese amor que no se puede describir en palabras, pero que eso implica desmantelar todo el sistema de creencias que dice yo soy este individuo, pues claro, cualquiera que quiera sostener su sentido de identidad, pues se va a sentir amenazado por esto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Pero bueno, ahí tienes un ejemplo de que, como todos estamos susceptibles a lo que pueda tener lugar en la experiencia de mundo, lo importante es nunca perder de vista quién soy. Nunca perder de vista quién soy. Ese es mi único mensaje. Y eso es lo único que... Y te digo una cosa, yo siempre digo que yo no sé cuándo yo voy a terminar de hacer estos videos, pero a veces yo siento que en cualquier momento yo dejo de hacerlos y la vida me lleva más, porque me está llevando mucho más al interior, mucho más hacia adentro. Yo estoy terminando, me faltan ahora, tengo un par de canciones más que las termino ya. La próxima posiblemente no me voy a aprender el piano, porque este piano es un poquito más complicado, así que yo lo voy a dar un poquito, pueda que lo deje tranquilo. Sí, haré el video, pero sin yo tocando el piano, porque se vería no se vería tan como los otros eran más fáciles y esto, estas tienen un poquito más de combinaciones y yo no quiero que tampoco se vea una cosa medio, qué sé yo, que no se vea, se dice fake en inglés, no sé cómo se dice en español, pero de nuevo, a veces yo no sé si yo voy a continuar haciendo esto porque hay un descanso, hay un deseo más profundo por ir hacia, por descansar en el interior, como desaparecer por así decirlo. Y pues bueno, si eso toca, pues es lo que tocará en mi guión, yo no sé. Lo importante es que siempre recuerdes que eso que tanto has estado buscando eres tú mismo, no como persona, sino como esencia. Y repito, este mensaje no es para todo el mundo. El que ya más o menos conoce este camino podrá entender más en dirección a lo que voy. El que es nuevo en este camino, lo que sea, pues obviamente, claro, no pretendo que pueda agarrar este mensaje.
Así que pues nada, simplemente te comparto esto para que tú veas que el sistema de pensamientos del ego inmediatamente culpa y ataca. El sistema de pensamientos del Espíritu Santo simplemente perdona. ¿Por qué? Porque a un nivel más profundo ese escenario me estaba mostrando la culpa inconsciente que puede estar escondida en mí, y ahora mi función no es juzgar o culpar, mi única función es perdonar, porque de nuevo se está unificando la mente, se está unificando, y eso es lo que estamos haciendo. Un mensaje como ese, pues es fácil inmediatamente no solo sentirme separado, sino perpetuarlo en el aparente tiempo y espacio a raíz de ataque o a raíz de juzgar o culpar. Aquí lo único que toca es volver a traer total responsabilidad. No estoy de acuerdo con esas palabras, ni tampoco tengo que ser amigo de esa persona. O sea, esa persona ha decidido alejarse de mí con esa actitud. Pues está bien, no pasa nada. O sea, siempre va a estar bienvenida o bienvenido, creo, a mi mundo. O sea, la persona, si en algún momento cambia de parecer y quiere contactar conmigo y me dice, mira, disculpa por esto, yo, mi corazón está totalmente abierto. O sea, que eso no se cierra nunca. Pero que no soy yo quien estoy empujando a esa persona de mi vida. Esa persona se está empujando a sí misma de mi vida por razones que toca en el guión. ¿Tú ves? Por eso es que, de nuevo, yo siempre voy a tener un corazón abierto independientemente de lo que tú me digas o que me dejes de decir, porque todas son oportunidades para perdonar, para mirar lo que está escondido en los cañones del inconsciente. Y esa es mi única función en este mundo, más nada. De aquí en adelante, pues bueno, pues la vida decidirá en qué dirección va mi guión. Sé que en este mundo no todo el mundo me va a amar ni me va a adorar y esto, pero lo importante no es lo que la gente piense de mí, lo importante es lo que yo piense de ellos, porque lo que yo pienso de ellos es un reflejo de lo que yo pienso de mí. Y es por eso que a través de mis hermanos es que me salvo. Pues nada, esto fue lo que me sentí inspirado a compartir en este episodio de Reflexionando. Mientras tanto, que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti.